Ven al jardín si me extrañas. Gracias. Bueno, si viniste corriendo es porque me extrañas mucho, ¿verdad? Claro que te extrañé y mucho. Creo que también me extrañaste. Claro que sí, si no, no estuviera aquí, ¿cierto? Siempre estás sorprendiéndome con presentes. Primero los cometas y ahora esta sorpresa. En realidad me encanta cuando te hago muy feliz. Estoy feliz. Estoy muy feliz. Yo también lo estoy. Ahora puedo abrazarte y decirte que te amo demasiado. Y estoy tan agradecido por esto. Y todos los días le pido a Dios que nunca se acabe esto. Te amo mucho, Zen. Y yo también te amo. Zen, ¿por qué estás tan pálido? ¿Acaso estás enfermo? No, para nada. Estoy bien, en serio. Zeng, mira, me entristece verte así. Oye, no te pongas así. Te dije que estar triste está prohibido. ¿Sabes lo que pasa cuando te pones así? Mi voluntad de vivir se desvanece. ¿Me entiendes, mi pequeña testaruda? Está bien, entiendo, pero mira... ¿Pero qué? ¿Pero qué? Estamos juntos y ya nos comprometimos. Y todo va a salir bien, así que confía en mí. Y ya no quiero escuchar más peros. ¿Entiendes? Está bien. Decidiste irte cuando rompiste conmigo. Así es. Me iba a ir. ¿Y por qué no te fuiste? ¿Por qué no tomaste ese avión? Melis, mira. La decisión de irme y quedarme no tiene que ver contigo. Aún tienes problemas con mi hermano, ¿verdad? Por eso no te acercas a mí. Entiende que eso no tiene nada que ver contigo. Estabas en el mismo auto en ese accidente. Así es. Nos encontramos para hablar. ¿De qué hablaron? Me disculpé con tu hermano. ¿Y el accidente? Melis, no me hagas tantas preguntas. Solo fue un accidente. Kadir... Kadir, por favor, dime la verdad. Mi hermano supo lo nuestro. No lo sabe. Entonces, ¿por qué haces esto? ¿Por qué huyes de mí? Melis, mira, ya te conté sobre esto en la cena. Esto es algo muy personal, entiéndelo. Mira, ya respondí tus preguntas. Ahora debes cumplir tu promesa y debemos terminar con esto de una vez. Por favor, te lo ruego. Esa era la condición cuando subiste al auto. Tú me habías dicho que me amabas. A veces, el amor no es suficiente. No lo resuelve todo. A veces, solo tenemos que... irnos. ¿Acaso es que hay otra? No hay nadie, ¿no?
Melis, Melis, ven aquí. Melis, 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 ¿a dónde vas? Melis, ven, no te pongas así. Entra al auto, por favor, déjame llevarte. No quiero. Melis, por favor, no llores, no lo hagas. ¿Por qué? ¿Por qué todas las cosas malas me pasan a mí? ¿Por qué? Lo que más amo se escapa de mis manos. Mi hermano tuvo un accidente y volvió de la muerte. Mientras tenía miedo de perder a mi hermano, el hombre que amo también había tenido un accidente y estaba en el mismo hospital. Es como si estuviera maldita. Y como si eso no fuera suficiente, mi madre decepcionó a toda la familia. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no simplemente podemos ser felices? ¿Por qué? Si no podemos estar juntos, ¿qué sentido tiene? Melis, no puedo verte así. Kadir, no estás allí cuando más te necesito. Y sé que... y sé que nunca vas a estar allí. Mira, aborrezco la traición, Kadir. Y si me dices que quieres ser un verdadero amigo, entonces demuéstramelo. Podemos ser muy buenos amigos y quedarte a mi lado. Por mí es excelente, pero no habrá traición otra vez. Melis. Por favor, entiéndeme. No podemos. No podemos estar juntos. Está bien. Muy bien, Kadir. Ve. Yo haré lo mismo. No te preocupes. Melis, yo lo siento mucho. De verdad lo siento mucho. Mi abuela suele decir: no, no es la edad. Es la experiencia. Gracias, Kadir. Ahora tengo experiencia. Ahora ve. Yo encontraré mi camino. Y tú encontrarás el tuyo. Mira. Dije, vete. Vete. Quiero mucho, Melis. Te amo tanto. Desearía poder decirte todo esto.
Desearía poder decirte que no puedo vivir sin ti y no quiero irme. Pero no puedo decírtelo. Porque estás prohibida para mí. Por eso serás un secreto en mi corazón. Nunca me perdones por todo lo que te hice sufrir. Y porque te hice creer en un amor imposible. Nunca me lo perdonaré. Nunca. Yo no soy merecedor de tu amor. No lo soy. Yo me merezco la muerte. Yo te amo tanto, Melis. Te amo tanto. ¿Interrumpo algo? Estoy aquí, pero pueden ignorarme. Aquí les traigo algo de café. Sírvanse. Gracias. La superficie tiene forma de... Bueno, yo solía ser barista algunos años atrás. Sin embargo, nunca tuve la gran oportunidad de servir a amantes tan bellas como ustedes. ¿Y ahora lo puedo hacer? Muchas gracias. Bien, entonces me voy retirando. Que disfruten. Gracias, Mina. Oye, tomaré el café y me voy. No quiero distraerte de tu trabajo. No, Mine, me diría si estuviéramos ocupados. Pero si tienes cosas que hacer... No, no tengo nada que hacer, renuncié, ¿lo olvidas? Ahora soy libre. Entonces ahora tienes tiempo. Exactamente. Bien, tengo una idea. Tomamos nuestro café, puedes quedarte aquí y cuando termine podemos ir a tu casa. ¿A mi casa? ¿Y para qué? Zeng, tu abuela me llamó. Ella me pidió que fuera contigo a su casa. Le dije que sí. ¿Estuvo mal? Lo iré, Asra. No podemos. ¿Por qué no podemos? Dijiste que irías a casa y hablarías con tu madre, que es diferente ahora. ¿Por qué no podemos? Es diferente ahora. Todo hizo que yo cambiara de opinión. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? No soy ninguna oportunista. Tengo acciones aquí. Son pocas y lo sabes. A ver, ¿qué me quieres decir? Aquel día que viniste a mi casa, ¿viste que tu madre estaba ahí? ¿Qué crees que estaba haciendo? Me dio el 5% de las acciones. Aquí las tengo, míralas. Tu madre me dio estas acciones para pagar por mis servicios prestados. Pero yo debía mantener la boca cerrada. Lo llaman socio silencioso. ¡Qué nombre más curioso! Ya no importa, no quiero hablar del tema, por favor. Zeng, ¿qué estás queriendo decir con eso? Mira, tu abuela nos espera, no la hagamos esperar. Asra, por favor, no insistas, te estoy diciendo que no quiero ir. Cambiemos de tema, por favor. ¿Qué se supone que significa eso? ¿No harás las paces con tu madre? No, no lo voy a hacer por ahora, ¿entiende? Zeng, ¿por qué haces esto? No entiendo. Mira, sea lo que sea, es tu madre. No importa lo que hizo, es tu madre. Asra, mira, esto es entre mi familia y yo, ¿está bien? No hablemos más de esto, por favor. ¿Y acaso yo no soy tu familia? ¿Por qué dijiste que lo era? Oye, no es lo mismo y no quise decir eso. Es lo mismo. Zeng. Deberías hacer las paces con tu madre y con tu abuela. Huir no resolverá nada, también lo sabes. Lo sabes, ¿verdad? ¿No es así? Sí, está bien. Vamos a la casa y veremos a dónde termina todo esto. ¿Qué te parece?
Madre, todo está listo. Y la otra mesa también. Preparaste demasiada comida. ¿Quién comerá todo eso? Bueno, no lo sé. Quizás Zeng venga hoy y podamos comer todos en familia. Arda y Melis también vendrán. No se quedarán en casa de Asra para siempre. Claro. Los llamaremos también. Bien. Sobre el trato, quizás no deberíamos mencionar mi tema con Sumru, madre. Será, mira, no podemos esconder nada, te lo dije. Tal vez no deberíamos. Señora, Asmi está aquí. Que me espere en el estudio, Belkis. Está bien. ¿Por qué vino a esta hora, madre? ¿Lo estaba esperando? No lo esperaba. Veré cuál es el problema. Tome asiento, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo está Asmi? ¿Cuál es el motivo de su repentina visita? Nunca la molestaría aquí si esto no fuera realmente importante, señora Feride. Está bien. Dígame, ¿de qué se trata? Le hice una promesa, ¿usted recuerda? Esto se trata de nuestra última reunión, ¿no es cierto? Así es. Fue una promesa que le hice, pero para mí fue mi última oportunidad de que acepte mi perdón. Solo era mi último recurso. Sumru le devolverá su porcentaje de las acciones. ¿En serio? Sumru no lo aceptará tan fácilmente. Asmi, si está tratando de hacer tiempo... Mire, yo he hablado con Sumru y lo entendió. Compró las acciones para ayudarla a usted y también a su familia. Pero con tantos problemas, las devolverá. Entonces ella confió en usted. Así es. Sumru y yo tenemos un vínculo emocional. Nos tenemos confianza, Feride. Todos aquí sabemos muy bien cómo ve Sumru las relaciones humanas. Estoy desconcertada. Sumru irá a la compañía mañana y le dará el contrato de su participación. Mire, sé que... la he decepcionado durante estos años. Soy consciente de eso. Pero ahora soy un Asmi diferente. Haré que usted vuelva a confiar en mí. Ya veremos. No le quitaré más tiempo. Permítame retirarme. ¿Señor Asmi? Señora Serap. Madre, ¿pasó algo malo con Zeng? No. Sumru te devolverá el porcentaje de todas las acciones que te quitó. ¿Qué? ¿Lo dice en serio? Es una gran noticia. Asmi vino a decirme que habló con Sumru. Espero que así sea. Oh, es una gran noticia, gracias a Dios. Madre... quizás no deberíamos decirle nada por ahora, Zeng. Mañana tendremos las acciones después de todo y esto habrá terminado. Claro que no, Serap. Zeng debe saber esto. Le diremos que mañana nos ocuparemos del problema. Mert, ¿qué quieres comer ahora? Tu hermana aún está por llegar. Mert come ensalada. ¿Ensalada? Bueno, vamos a añadirle algo de pescado.
A Mert le gusta. Bueno, entonces, ensalada de pescado con atún. Sí, también comeré eso. ¿Melis? ¿Qué te gustaría comer? Pediremos comida. Es que no tengo mucha hambre, gracias. ¿Qué comida se puede pedir para una hermana que agoniza? Arda, por favor, déjame sola. Lo siento, no puedo irme en este momento. Estoy aquí esperando la comida para Mert. Parece que la comida llegará enseguida. Ahora dime qué fue lo que pasó. ¿Por qué estás enojada? ¿Hablaste con él de nuevo? No hay nada que decir. Se terminó. Debería romperle la cara a ese tipo, pero tú no me dejas. Arda, no seas tonto. Sí, creo que es un poco tonto pelear y estoy en contra de la violencia, pero quiero ayudarte. ¿De verdad quieres hacer algo por mí, hermano? Así es. Entonces no hables del tema, no digas nada. De acuerdo. La abuela. Hola, sí, abuela. Melis, la cena está lista. Belkis hizo una deliciosa comida, así que quiero que vengas con Arda y con Mert. La abuela nos llama a cenar. Bueno, abuela, acabamos de pedir comida para Arda, Mert y para mí. No tienen que esperarnos. Pero, mi niña, tu madre los extraña mucho. Está triste. No le hagan esto, por favor. Esta también es su casa. Sí, por supuesto, pero ya... ya hicimos el pedido, abuela. Disfruten la cena ustedes. Pero Zeng también vendrá. Sería estupendo que estuvieran todos juntos. ¿Mi hermano también irá? ¿Abuela? ¿Él también irá? Abuela, si lo dices para que regresemos... ¿Por qué mentiría? Está bien, si él va, entonces nosotros también iremos. ¿Qué? De acuerdo, abuela, nos vemos. ¿Qué haces? ¿A qué te refieres? ¿Le creíste eso? No me digas. Sí, yo sé que la abuela nunca miente. Si dice que es así, así es. Quizá haga las paces. ¿Y qué se supone que hagamos después de lo que pasó con mamá? Madre, ¿qué sucedió? Vendrán a cenar, Serap. Melis y Arda regresarán a casa. Gracias a Dios. Muchas gracias, madre. La sangre es más pesada que el agua. Ellos son tus hijos. Regresarán aquí. Muchas gracias. Todos merecen ser perdonados. Perdonar abre las puertas a las buenas obras. Todos podemos cometer errores, pero aquellos que perdonan y son perdonados encontrarán la paz en sus corazones y los errores no se repetirán. La unidad familiar tiene que ver con las buenas intenciones y la tolerancia. Siempre pasaremos por pruebas diferentes. En nombre de Dios, pasaremos esta prueba. ¿Qué? Dímelo de una vez, por favor, no te lo guardes. ¿Me dices? Pero qué necia. Eres terco. Verás, por favor, no me escuchas. Ellos son tu familia. Tu madre obviamente fue engañada por Sumru y tu abuela no te dijo porque sabía que te enfadarías. Errar es humano, trata de entenderlos. ¿Por qué no puedes perdonarlos? No pierdes nada. Está bien, no me niego. ¿Llevamos para allá o no? Sí, claro. Nos dirigimos hacia allá, pero igualmente te cierras. Te gusta hacer comentarios sin saber nada de la situación, al parecer.
Es cierto. Esto es entre tú y tu familia, ¿verdad? No debo intervenir. Azra, no quise decir eso. No me malinterpretes, ¿quieres? Sí, así es, y lo entiendo mal. Tienes razón. Sí, entendiste mal. No hablemos durante el camino para evitar malos entendidos. Bien, entonces no hay que hablarnos. Bien. 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 El nuevo poder femenino del Grupo Selene. Si lo haces, lo empeorarás. Provocarás una pelea mucho mayor y toda la familia te verá como la culpable. ¿Por qué lo permites, ah? Solo hay una forma de resolverlo y es devolviendo todo. Piénsalo. Eres la razón por la cual Zen renunció. Ahora tomaremos el camino opuesto. Tienen que vernos como amigos, no como enemigos. Y dime, ¿cómo lo haremos? Les darás una ofrenda de paz. Les vas a devolver tu porcentaje. Y vas a decir que nunca quisiste ver a su familia destrozada. Hola. Dime, ¿dónde estás? Te estoy esperando, Asmi. Ahora. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que echaste a Sunru de este lugar, Ulia? Sí, lo hice. ¿Y qué? Estoy harta y cansada de sus juegos. ¿Así que decidiste terminar todo lazo de amistad con ella? Bueno, si quiere, podemos conversar. Pero ya no como amigas, aunque dudo que eso suceda. Esto no es nada bueno. Iba a comenzar un negocio con Asmi. Cuando ganabas mucho dinero, Asmi no estaba contigo. Claro que no, Ulia. Pero se suponía que los nuevos proyectos iban a ser financiados por él. ¡Suficiente! Deja de decir, Asmi. Eso me fastidia. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo Hola. Estás? ¿Saben dónde está mi papá? Adentro. Bien, gracias. ¿Y qué hay de Kansu? ¿Qué hay con ella? No la voy a tratar mal solamente porque es su hija. Lo sé, no era de lo que hablaba. ¿Vas a decirle lo que Sunru le hizo a los Selene? No, no me concierne. Se va a enterar tarde o temprano. Me da lástima. Sunru arruinó su vida. Y creo que también la de Burhan. ¿Quién sabe qué le hizo? Quizás lo encerraron por un crimen que él no tuvo intención de cometer. Bueno, eso aún no lo sabemos. ¿Cómo estás tú? ¿Te sigue doliendo, papá? Ah, claro que no. Tengo una piel fuerte. Mi cara resiste lluvia, barro, nieve, tormenta, todo. Es más dura que la piel de ternera, ¿eh? Oh, papá. Sí, lo digo en serio. Ya regreso. La piel de ternera es fuerte, tiene calidad y es costosa. Perdón por interrumpir. Burhan, me di cuenta que ayer no le pagué por completo. Así que aquí está el resto del pago. No. Sí, ya lo hizo. No, lo revisé. Y no estaba completo el dinero. Entiendo. Está bien. Señora Ulia, muchas gracias. De nada y disculpen la interrupción. Por favor, ni lo mencione. Kansu... ¿Qué tal si tú y yo salimos a cenar esta noche? ¿Qué dices? Oh, claro. ¿Por qué no, papá? Pero estaré bien así. Veamos, levántate. Arriba, arriba. Da la vuelta. Vamos, vamos, vamos. Eres una princesa. Ah, y yo cómo me veo. A ver. ¿Qué haces? No me veo tan mal, ¿verdad? ¿Qué dices? Bien, vámonos. Muy bien. Vamos. ¿Me das, por favor, mi teléfono? Aquí tiene. Ulia,
¿Tú le diste dinero? Así es. ¿Y por qué? Voy a cenar con papá. Nos vemos. Buenas noches. ¿No va a cerrar el taller? Me quedaré aquí un poco más. Muy bien, buenas noches entonces. Encontraré mi camino. Y tú encontrarás el tuyo. Mira, aborrezco la traición, Kadir. Y si me dices que quieres ser un verdadero amigo, entonces demuéstramelo. Podemos ser muy buenos amigos y quedarte a mi lado. No puedo hacerle esto. No puedo hacerlo. Olvídate de Melis. Tú y Melis han terminado. Se terminó. Se terminó. Se terminó. Adelante. ¿Abuela? Melis. Bienvenida, mi niña. Gracias, abuela. ¿Cómo estás? Bien. Cuando te veo, estoy mejor. Vinimos Arda y yo primero. Mi hermano está en camino. Bien. La cena está lista. Vamos. Abuela. ¿Qué sucede? Abuela, tengo miedo. ¿Miedo de qué, Melis? Mi hermano vendrá y las cosas pueden salir mal. Melis, escucha. No tengas miedo. Ella es tu madre. Sabes, a veces las familias discuten y tienen peleas, pero eso no es el fin del mundo. Las familias siempre se abrazan y se quieren. Muchas gracias. Fue una buena idea. La comida de aquí es excelente. Sí, ya lo sé. ¿Cómo lo sabes? Bueno, me lo comentó la señora Ulia. Ah. Veo que las cosas están mejor entre ustedes. Se llevan mejor, ¿no es así? Sí. Bueno, podría decirse que sí. Pero no me llevo bien con el patán de su esposo. Papá, no lo llames patán. ¿Y entonces? ¿Cómo? ¿Cómo lo llamo? ¿Lo llamo pan? Como sea, ¿qué vas a ordenar? Bueno, ordenemos el mejor plato del menú. Si no tienes nada más en mente. No, está bien por mí. Muy bien. ¿Sí? ¿Van a ordenar? Sí, queremos sopa bosnia o guisado tradicional y también un filet a la sartén. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Escuché bien? ¿Ordenaste sopa? Sí, bueno, es una sopa de los Balcanes. También se llama sopa bosnia. Es deliciosa, te encantará. Bien, ya lo veremos. Y dime cómo van las cosas en casa.
Ya lo sabes. Es un paso adelante y dos atrás. Es lo único que puedes hacer con mi madre. Sí. Papá... ¿Qué? ¿Ella siempre fue así? ¿Ella? Mi madre, ya sabes. Cuando era joven, estaba llena de vida. Cuando me hacía enojar, ella sonreía y nada más importaba. Estabas locamente enamorado. Así es. Pero mi estupidez y mis actos irresponsables se unieron a todas sus ambiciones. Entonces el voltaje aumentó. Demasiada carga. Ni sus fusibles ni los míos lo soportarían. Y todo se vino abajo. El amor que tenía Sunru era muy fuerte. Bueno, ya no es más la antigua Sunru. Ahora está llena de ambiciones y de mucho odio. Así es la vida. Nos afecta a todos. Es verdad. ¿Y cómo te va haciendo, maestra? Cuéntame. ¿Haces pasar un mal rato a tus alumnos? Claro que no. Soy buena con ellos. Les agrado a todos.